Amigos de Boxeo Nocaut Informe, estamos aquí con Juan Carlos Pelay, titular de FECONBOX. Un gusto saludarte hoy aquí en Otumba, en la casa de Rey Vargas, su gimnasio. ¿Cómo te encuentras? Pues fíjate que la verdad muy contento de poder participar en este martes de café, muy agradecido con el señor Mauricio Sulaimán por la invitación. Y obviamente estamos aquí en casa de Rey Vargas, que la verdad me sorprendí mucho. Qué bonita familia, qué bonita historia, qué bonito gimnasio. Y obviamente después de conocer la historia de todo el esfuerzo y todo ese gran trabajo que ha hecho junto con su familia para poder sacarlo adelante, pues hoy él está sacando adelante a la familia. Y obviamente siempre esas son las grandes historias que nos ha dado el boxeo a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, pues muy contento de poder participar en esta reunión, en donde damos a conocer que el próximo 4 de septiembre tendremos a bien llevar una reunión nacional de FECONBOX aquí en la Ciudad de México con el licenciado Mauricio Sulaimán, para poder replantearnos qué es lo que sigue con FECONBOX. Como ya todo el mundo se ha dado cuenta, los campeonatos FECONBOX nacionales los pusimos en stand-by. Esto porque veníamos arrastrando con un tema muy complejo en relación a que si vendíamos cintos, a que si realmente los campeones eran los que en base al escalafón deberían de ser los campeones nacionales. Y hubo muchas inquietudes que nos hicieron, ¿sabes qué? Vamos a darle un alto, porque creo que no está cumpliendo con el objetivo. Nosotros no queremos vender títulos, nosotros queremos formar campeones, nosotros queremos formar cuadros que representen al boxeo nacional y que pronto estén disputando un campeonato mundial. El objetivo es que sea una plataforma, que sea un trampolín para que puedan disputar campeonatos a nivel mundial, o que puedan disputar peleas de nivel internacional. Todos somos Boxeo Nocaut Informa. Oye, con esto nos dejas ver que sigues trabajando desde tu trinchera por el bien del boxeo nacional en general. Pues mira, no hemos... somos... muy sensatos al comentarte que hemos trabajado arduamente en un proyecto que pronto lo daremos a conocer, que tiene que ver con el tema del registro nacional en todos los aspectos, ¿no? De oficiales, de comisiones, de peleadores, de manejadores. Y tiene el objetivo, tiene el poder tener una base de datos que pueda ser la base para que cualquier empresa en el extranjero, si tiene que poder tener información, sea a través de nuestro conducto y no a través de terceros, que el propio boxeo mexicano tenga su propia información y que esta información sea exacta y fidedigna, y que no pongamos trabas a nada de lo que se hace en el boxeo mexicano. Después de la reunión vamos a estar dando a conocer muchos cambios y muchos aspectos técnicos que van a empezar a darse a conocer e implementar aquí en nuestro país. Perfecto. Oye, ¿algo que tú nos quieras comentar que es importante destacar en este momento? Pues la verdad es que estamos en un gran momento en el boxeo mexicano. Creo que siempre las pausas son buenas. Es para volver reencontrarse y para volver a agarrar más brillos y salir adelante. Y creo que es una nueva etapa en donde saldremos con unos objetivos muy claros y muy definidos para poder representar al boxeo mexicano y que el boxeo mexicano tenga un espacio de representación a nivel mundial. Perfecto. Pues amigos de Boxeo Nocaut Informa, ya escuchamos aquí a Juan Carlos Pelayo, titular de FECONBOX, con un poco de las actualizaciones y noticias que vienen para esta organización que representa también al boxeo mexicano. Muchas gracias, como siempre, por darnos tu tiempo, por darnos tu plataforma para conocer lo que hacemos. Obviamente nosotros somos seguidores de Boxeo Nocaut desde que iniciaron, y bueno, muy contento de seguir aquí participando y dando información con ustedes. Muy amable, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, muy amable. Hola, les saluda su amiga Carla Pulido, y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de Boxeo de Nocaut Informa. No olviden suscribirse aquí. Les mando muchísimos besos y buena vibra.